Si vamos a tener una patología, por ejemplo, por sobreuso, como la tendinitis aquiliana, el principal síntoma es el dolor del cordón posterior, o sea, el tendón de Aquiles que une la pantorrilla con el pie a nivel del calcáneo, que es el hueso del talón. Se produce dolor generalmente al hacer actividad deportiva y es muy frecuente en actividades deportivas que requieren impacto o rebote o salto continuo, como el trote o deportes como básquetbol, voleibol o fútbol, que requieren un rebote y un impacto continuo sobre esa región.